El indio viene bajando de la montaña hacia el pueblo. El indio viene bajando de la montaña hacia el pueblo. Trae la espalda morral y en el corazón un sueño. Trae la espalda morral y en el corazón un sueño. Hacia el pueblo llegará para vender sus esfuerzos. Hacia el pueblo llegará para vender sus esfuerzos. Y los blancos comprarán con unos reales sus sueños. Y los blancos comprarán con unos reales sus sueños. Cuando el día esté muriendo, ya los cerros polvoriento, el indio regresará a su rancho, a sus recuerdos. Cuando el día esté muriendo, ya los cerros polvorientos, el indio regresará a su rancho, a sus recuerdos. El indio guaymilla sube por los caminos sedientos, para el encuentro de su rancho, de su huerto y sus recuerdos. Indio, indio, el día esté muriendo, da los cerros polvorientos, el indio regresará a su rancho, a su recuerdo. El indio regresará a su rancho, a su recuerdo. El indio guaymilla sube por los caminos sedientos, para el encuentro de su rancho, de su huerto y su recuerdo. Indio, indio, indio guaymí. Surcos Tour S.A. fue fundada en San Vito, Cotoruz en el año 2008 por la familia Paniagua Castro. Es una empresa turística 100% costarricense y comprometida con la conservación ambiental, la protección a la fauna y flora nacional y a los valores morales. La oficina está localizada a 75 metros al oeste del Banco Nacional de Seguridad en San Pedro. Todos somos una familia local, todos nosotros nacimos y crecimos aquí, por lo que tenemos un gran aprecio a este cantón de Cotoruz, que es, como dijo don Isaías, uno de los cantones más bellos, menos inexplorados del país, menos, quizás uno de los menos conocidos por la distancia desde los centros urbanos, pero que en realidad tiene vistas panorámicas como muy pocos cantones de este país tienen. Surcos Tour nació por la necesidad de brindar un servicio turístico al turista que llegaba a Cotoruz. Lo que pasaba era que llegaban, venían al Jardín Botánico y luego se daban la vuelta y se iban porque no sabían qué otras actividades podían hacer en Cotoruz. Entonces nosotros un día nos reunimos la familia y pensamos, no, Cotoruz es muy, muy bello, pero la gente que viene aquí necesita saber que hay otras actividades que se pueden hacer, no solamente el Jardín Botánico, también tenemos otras, tenemos el Parque La Amistad, por ejemplo, que es uno de los parques nacionales más preciosos junto con Corcovado y que están muy cerca, además de que es el más grande del país y es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces vale la pena que el turista que venga aquí pues visite La Amistad y sepa dónde, el lugar donde está, y que no se vaya sin conocerlo. Surcos Tour nació a raíz de la creciente demanda turística que ha comenzado a darse en el cantón de Cotoruz en los últimos años y a la necesidad de proveer información turística concisa y clara al visitante nacional e internacional que visita la zona. Los propietarios de esta empresa están muy conscientes que el turismo canalizado correctamente es muy beneficioso para el desarrollo económico de la zona y del país en general. Entre los tours que estamos promocionando está, como les dije antes, la visita a la zona protectora Las Tablas, que es una propiedad del señor Sandí, don Miguel Sandí, un señor pionero en la zona, tiene más de 35 años de vivir en la zona, y la visita a la zona protectora Las Tablas es muy grata, además de que usted va a conocer el acueducto, que es uno de los mejores de todo el país. También don Miguel produce manzanas, fresas,
y moras. Entonces usted puede ver otros cultivos que normalmente no crecen a esta altura. Entonces, y solo el hecho de llegar hasta las tablas es toda una aventura. Es como más o menos 2 horas, 1 hora es por puro bosque primario, bellísimo. Realmente usted se siente que está en medio de la jungla, la naturaleza. Se sienten totalmente rodeado por la naturaleza, el aire es, imagínense cómo puede ser. Y es uno de los que más hemos promocionado, más de que para quetzales hay pocos lugares, mejor que Monteverde. Es increíble la cantidad de quetzales que se ven ahí. Ferretería Roja nació en el cantón de Cotobruz en el año 1994 como una alternativa más para el sector de la construcción, con el fin de ofrecer productos de calidad y a bajo costo. Hoy, 15 años después, sigue esa misma línea y se ha consolidado mucho más como una empresa ferretera de calidad, ofreciendo variedad de artículos, buenos precios y excelente atención de su personal. Yo nací en el cantón, crecí acá en el cantón, como usted lo mencionaba, trabajando en agricultura con mis padres. Por ahí nos surgió la posibilidad de venirnos acá a San Vito en algún momento a trabajar en comercio. Estuve trabajando durante 8 años en ferreterías. Inicié en esta ferretería en el 84, inicié acá como empleado. De acá pasé para otros negocios, a la ferretería que había en Coprosambito, y después a La Confianza estuve también, que ya ahora es extinta, ya no está acá en Sambito. Pero por ahí tuvimos la dicha y la bendición de Dios de que en el 94 volvimos a este mismo lugar, ya habiendo comprado la ferretería. Era muy pequeñita, lógicamente era una ferretería pequeñita en ese tiempo. La compramos por cosas que Dios pone en el camino, ¿verdad? Y ya tenemos este tiempo, 16, 17 años de estar en el mercado acá. Hemos crecido un poquito, gracias a Dios y a la bondad de los cotobruceños y de cantones aledaños, porque también le vendemos un poquito a Buenos Aires, le vendemos bastante a Osa, que dicho sea de paso, también tenemos una sucursal allá en Osa, precisamente o propiamente en Puerto Jiménez. Ahí tenemos otro negocito de ferretería también. Ferretería Rojas es la mejor opción que tiene el sector construcción de Cotobruz y Puerto Jiménez de Cotico por su atención, calidad y precio.